este, pero no veo nada. Ok, yo creo que ya nos escuchan. No, no era ingresar. Yo creo que alguien nos escucha. Y si nos escucha, qué bueno, porque este es un, ¿cómo le dirían? Bueno, ustedes ya dirán que un grito, un mensaje, yo qué sé. Yo espero que ya nos estén escuchando, porque ese es el interés de esta charla o de este conversatorio, que me gusta más cómo lo propuso la profesora Sabrina. Espero que ya nos estén escuchando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todavía no nos ven. Buenas tardes a todas las compañeras que están aquí. Me da mucho gusto presentarlas. De manera rápida, ustedes ya tendrán más chance de decir qué hacen, a qué se dedican y todo. Solo agradecerles que hayan convocado a esto y que se preocupen por el presente. Muchísimas gracias. Con nosotros nos va a acompañar el día de hoy. Las presento, ya nos ven ahora. Nos acompaña María Ríos, nos acompaña la profesora Zulema Olivas también, la profesora Sabrina Bonanomi, las tres profesoras de la Escuela de Cine Arte 7 y alumnas también de Arte 7. Está Daniela, Moni y Cristina. Y también está Jessie, que se unió Jessie. Entonces, pues buenas tardes, buenas medio tardes, noches, bienvenidas. Y Sabrina nos llevará en la conversación y ustedes pondrán los pretextos. Yo me esfumo y las dejo aquí charlando y por supuesto queda atento. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y como lo dije hace rato, que sea una buena conversación. Muchas gracias. Pues primero que nada, quiero agradecerles a todas por estar aquí. María y a Zulema no las conocía, pero qué agradable vernos aquí. Hace ratito tuvimos una mini plática antes de empezar a transmitir en vivo, pero no creo que no me pude presentar bien, perdón. Soy medio incómoda para esto. Pero fue una cosa bien improvisada que esto saliera porque yo pregunté como, oigan, ¿qué se va a armar para 8M? ¿Se va a hacer algo? Ok, y fue como, ¿quieres proponer algo? Bueno, y entonces salió la idea de platicar sobre la mujer en el cine, ¿no? O sea, tanto detrás como frente a las cámaras. Y bueno, antes que nada, me gustaría que nos presentáramos todas brevemente. Yo soy Sabrina, yo doy clases en Arte 7. Si quieren, empiezo yo y luego cada quien, si quieren, para que sea más fácil, ya que estoy hablando ahorita. Y lo mío es la representación de la mujer. O sea, yo hago mucho análisis de la representación de la mujer en el cine, o sea, más que nada frente a la cámara, ¿no? Yo no soy cineasta, yo me dedico más como a la investigación y a hacer análisis de género de las cosas que ya existen, de la teoría del cine. Pero me imagino que ustedes tienen también otra perspectiva, entonces me gustaría mucho escuchar la suya y también de las alumnas, obviamente. Entonces, paso micrófono a María. Sí, te presento. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias, Sabrina. Un placer estar aquí. Saludo con muchísimo gusto esta iniciativa y, bueno, pues feliz de que se haya logrado de esta manera virtual, justamente, bueno, en respaldo a toda la lucha, específicamente por todo lo que significa en este momento para el día de hoy y justo por la trascendencia que tiene históricamente, ¿no? No solamente pensando en el día de hoy que ya tiene un impacto y una fuerza muy grande, sino también a lo que significa prácticamente en la historia, ¿no? Entonces, bueno, es un honor inmenso acompañar este panel y, bueno, estar aquí con ustedes, ¿no? Yo soy venezolana, soy cineasta, bueno, sonidista, dirigí una escuela de cine, la Escuela de Cine de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes. Soy flautista también, doy clases acá en Arte 7 de música y sonido. Y, bueno, he trabajado también en otras instituciones acá en México, también he rodado, he trabajado como sonista y como microfonista. Y tanto para publicidad como series y cortometrajes. Un poco la idea es brindarles mi aproximación al tema que está planteado y también un poco pues hacer, digamos, rendir un homenaje, así sea nada más de mención, a las cineastas de Latinoamérica, a las mujeres cineastas de Latinoamérica. Tengo nombres de sus trabajos y bueno, no quisiera dejar de hablar de las cineastas venezolanas que para mí pues son prácticamente mis ancestros, ¿no? Por decirlo de una manera muy muy particular. Muchas gracias. Gracias. Ahora, ¿a quién
Le pasas el micrófono. Gracias a Zulema. Vamos a escuchar ahora a Zulema. Muchas gracias. Hola, soy Zulema Olivas. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Soy guionista y directora. Doy clases en Arte 7 de la clase de guión. Y he trabajado en cortometrajes como primer asistente de dirección y como segundo asistente de dirección en largometraje. Entonces, pues, gracias por haberme invitado a este conversatorio. Y la verdad, pues creo que va a ser como muy fructífero, ¿no? Todo lo que va a salir de aquí. Gracias. ¿A quién le pasas ahora el micrófono? A Cristina. Hola, también estoy súper emocionada de estar aquí. Todas son mujeres que, bueno, algunas no las conozco todavía, pero a las que sí admiro mucho y, no sé, siempre aprendo un montón de mis maestras. Entonces, muy contenta de estar compartiendo el espacio. Yo soy estudiante de Arte 7. Soy colombiana, criada en México desde hace varios años. Y como cineasta creo que busco como renombrar, desmitificar toda la historia y el cine como se ve ahora. Me gusta mucho la idea de jugar con la herramienta que tengo y hacer un cambio en la narrativa del cine convencional. Me gusta mucho jugar con el experimental, el documental también. Me gusta pensar en el cine como un diálogo honesto y de ahí compartir nuevas formas y renombrar el cine de alguna manera. Y me gustaría que se presentara a Daniela. Creo que estás tapando tu micrófono. Ahí me escucho bien. Ya mejor. Ya mejor. Quiero representar mujeres reales y representar y la impunidad que hay. Y igual las admiro muchísimo. El honor de pero admiro muchísimo que mis maestras en Arte 7 todo el tiempo nos hagan ser conscientes de que es el momento y cómo darnos ese valor que muchas gracias. No sé si Moni o Jessy quieran presentarse. Bueno, hola, no sé si me escucho. Sí, te escuchamos. Hola, bueno, yo me llamo Mónica y estoy apenas en primer semestre. Y pues la verdad que me metí a este conversatorio porque quiero aprender mucho de ustedes y principalmente yo como mujer realizadora y creadora. Pues me gustaría mucho también, o sea, me encanta como este ambiente, principalmente en Arte 7, como dicen, de que se dé nuestro espacio a nosotras como mujeres. Y pues yo quiero aprender y también dar mi voz y mi perspectiva femenina dentro del cine. Me gustaría mucho escucharlas y aprender de ustedes. Gracias. Bueno, creo que voy yo. Perdón por no prender mi cámara, pero pues yo soy alumna igual de Arte 7. Dani y yo vamos en el mismo grupo. Ella es prácticamente la que me invita a hacer todo esto. Realmente estoy aquí por ella. Y pues igual mañana voy a participar en el paro gracias a ella. Y pues mi maestra Zulema también me inspiró mucho también a que, pues, que no le tenga miedo como a hablar de esto
que me molesta del cine, más bien, no me molesta, pero sí es como que hace ruido, ¿no? Como que las mujeres, la visión femenina no es como hace rato lo veíamos en la clase de la maestra Sab, que no es como tal muy femenina o muy, muy estéticamente bonita. Y pues yo iba a decir lo mismo que Moni, que yo venía a escuchar y aprender más que a aportar algo, pero pues sí, yo creo que hay cosas que no se dicen de esta comunidad del cine, que no solo es como tal de la visión femenina, hay cosas muy chiquitas que también me gustaría mencionar, pero pues ya, es todo. Muchas gracias. Yo no mencioné que yo soy cubana y todo el lado materno de mi familia es cubano, pero he vivido en México casi toda mi vida, entonces ya perdí el acento, pero qué padre que tenemos acá representación latinoamericana. Increíble, sí. Y muchas gracias a todas una vez más. Y la verdad es que me gustaría que esto fuera algo súper fluido. Tenía algunas preguntas como base. Y quisiera contarles algo que ya les conté a Cristina, a Daniela y a Jessie, que les di clase. No, bueno, no sé si de hecho, Cristina, tú te acuerdas, pero les conté una vez que fui a un taller, conversatorio, conferencia con Guillermo Arriaga, eso fue en 2016, creo, ¿no? Y hablando sobre cine, se echó este comentario. Alguien le preguntó que por qué en todas sus películas había siempre desnudos femeninos, ¿no? En todos los guiones que escribía. Y también en las películas que dije. Y respondió que a él le gustaba mucho la figura femenina, ¿no? Que le gustaba el desnudo femenino y que le gustaba incorporarlo a sus películas, aunque no tuviera nada que ver con la trama. Y desde ese momento yo me quedé pensando mucho en esto, como en ese momento me hubiera gustado pararme e irme, ¿no? Yo hubiera, le hubiera dicho muchas cosas, ya sé, siempre hablo mal de este señor, no importa. Pero creo que, o sea, me gustaría saber ustedes qué opinan de esto, porque no nada más él, pero he escuchado a muchos cineastas, hombres, lamentablemente decir este tipo de comentarios, ¿no? Sobre la representación, sobre por qué poner esto en tu película, por qué usar el cuerpo femenino como un adorno en el cine, como algo estético, ¿no? En el marco de una Latinoamérica violenta, feminicida, ¿no? Donde asesinan 11 mujeres al día, por lo menos en México, pero vamos, ¿cuál es la necesidad de hacer este tipo de representación? Y me hubiera gustado, me gustaría que ustedes me cuenten como qué opinan sobre esto. Ya, si quieren, Daniela y Jessy, cuenten. Ya me lo contaron a mí, pero cuenten al resto del panel si quieren qué opinan. Yo justo en clase hablamos hoy de esto y lo que yo creo que es justo parte de la cosificación de la mujer, que siempre se le ha visto a la mujer como un objeto sexual y reproductivo, más allá de como la persona, y más en el cine muchísimas veces es un adorno, es un objeto en el fondo. Lo que te contaba de Martin Scorsese, por ejemplo, sus películas, tengo mucho pique con ese señor, porque sus películas, las únicas representaciones femeninas que tiene o son prostitutas o solamente son para adornar el fondo, y son totalmente cosificadas en todas sus películas. Entonces siento que muchos directores en muchas películas de todo el mundo ven a la mujer como solo un adorno para la pantalla, y si la pones desnuda va a vender más. ¿Por qué? Porque a los hombres les gusta ver eso, ¿no? Pasa mucho con películas que ni siquiera tienen que ver con eso, no sé, Marvel hace muchísimo, no las pone desnuda, pero las pone con trajes súper pegaditos, en donde te pones a pensar, realmente nadie iría a pelear así. Pero como va dirigido a un público masculino, pues siempre intentan venderte el cuerpo de la mujer,
porque es lo que vende, y no solo en cine, sino en medios audiovisuales, publicidad, marketing, pasarelas de moda, todo está repleto de cosificar a la mujer y verla como un objeto, como un adorno. Son tacones, ¿no? También, visto que ponen a las superheroínas con tacones de plataforma. Sí, adelante. Justo hay algo como muy, muy fuerte de escuchar esos comentarios, a mí me parece todavía, porque no solo es un cine clásico, ¿no? Que obviamente todas conocemos como un cine narrativo en donde la mujer es el objeto de deseo en toda la película, sino que en la educación, ahorita que hablas de cómo se ven estas películas en Latinoamérica, ¿no? O sea, como... Yo siempre me cuestiono mucho cuando en la educación, y voy a referirme a México, que es obviamente donde la he tenido, se habla de este cine y se recomiendan estas películas, ¿no? Y una vez más se olvida comentarlo, ¿no? O sea, no decir no las vean, porque claramente creo que es un estudio que es que nosotras realizamos para también entender y poder crear nuestras propias conclusiones de cómo hacer cine, pero no se habla del tema, ¿no? No se habla... no sé, yo que tengo una cosa ahí con Godard, no se habla como de que en sus películas no son películas las primeras si no hay una musa, ¿no? Si Brigitte Bardot no está desnuda. Y entonces como que ahí es donde a mí me parece que también, pues es, o sea, da miedo pensar en esos comentarios porque son comentarios que se siguen reproduciendo, ¿no? La mirada del hombre, ¿no? O sea, como esta mirada de conocer lo privado, lo prohibido que somos nosotras, ya de ahí es muy fuerte porque hay una búsqueda de no, hasta inconsciente, de colonización del cuerpo, ¿no? O sea, de mantenerlo ahí enfrascado en la pantalla y tener así como la llave maestra donde la logras ver completamente desnuda. Es como cuando Mulvey habla de que es este ojo, ¿no? Como de la escopofilia, como, pero que nace del ego, de esta mirada que solo quiere ese objeto, ¿no? Como que no quiere nada más que obtenerlo. En el momento en el que lo destapas, ya no tiene nada que perder y se retira de la sala. Sí, es muy interesante justo lo que acaba de comentar Cristina, porque justo va por el lado de la teoría del cine feminista, ¿no? O sea, lo que planteaba de Laura Mulvey, que justamente tiene como muchísima relación con lo que ella estaba revisando con las teorías de Sigmund Freud y Jacques Lacan para analizar la figura de la mujer dentro de la imagen cinematográfica, específicamente desde Hollywood, porque es donde nace, digamos, estos estudios están inspirados en la industria. Obviamente porque pues el cine latinoamericano tampoco, de alguna manera, no se había teorizado a ese nivel como para comenzar a revisar todas las teorías. Y uno de los elementos más importantes es justamente el trabajo de Mulvey, Laura Mulvey, justamente porque ha codificado toda esta información del cine erótico y de la imagen de la mujer y de cómo se ha cosificado exactamente como lo estaba mencionando Daniela, y todo lo que ha generado a partir de ese uso y abuso de la imagen femenina, ¿no? Cómo ha generado ventas, cómo ha generado un fin comercial, cómo ha generado un estereotipo, cómo ha instaurado en el imaginario, digamos, de lo que es el espectador común tradicional desinformado y además este morbo, toda esta situación en la cual la mujer pasa a ser, digamos, el centro para ser el centro de la mirada, ¿no? No solamente, no produce discurso, no tiene ningún fin, no tiene ninguna representación de, digamos, narrativa, sino que es el detonante para que las acciones las lleve a cabo el hombre. Y justamente pasa a ser un elemento pasivo dentro de la película y además lleva a ser también, se destina al placer visual, ¿no? Del espectador, justo por eso estaba comentándolo Cristina también, ¿no? Es una práctica que aún se mantiene en el cine norteamericano porque pues eso no ha desaparecido y eso es lo que vende y es lo que está definido prácticamente como parte del discurso comercial del cine hollywoodense, ¿no?
y justamente prácticamente viene a ser como una práctica social dentro de lo que es esta sociedad norteamericana y también de lo que viene a ser para Latinoamérica como una copia de este tipo de conductas, ¿no? Y esto define también dinámicas sociales que se copian, prácticamente se llevan de lo que tiene que ver del mundo intelectual, el mundo de la cultura, del mundo del arte, y se lleva a cabo también en el cine. No es nada más en el cine donde lo vamos a ver y lo vamos a comprender, ¿no? Y justamente aquí es donde vamos a ver cómo la mujer pasa a ser el objeto del espectáculo y abiertamente prácticamente banalizada, ¿no? Y no llega a tener de alguna manera un fin distinto, ¿no? Por eso lo retomo de lo que vienen platicando Cristina y Daniela, y es justamente el aporte más valioso del inicio de esta plática, porque es un punto de partida, aunque es teórico, es un punto de partida que nos va a dar mucho que conversar para seguir entendiendo cuál es el impacto de esa situación del cine industrial donde la mujer está planteada de esta manera y también del cine arte, y cómo Latinoamérica copia esos modelos y esos esquemas y de alguna manera los reproduce. Sin embargo, ha habido también, como hay tantas realizadoras y tantas mujeres dentro de la industria y tantas técnicas y tantas, todo lo que tiene que ver con el proceso de realización y creación ya está poblado de tantas figuras femeninas, que ha habido un avance desde el punto de vista de lo que es crear contenidos con otro significado y otra significación. Y esto nos ha dado también un lugar y ha ido buscando el cambio de lo que significa darle la vuelta a esa imagen, y además, bueno, ya somos parte de esa lucha. Entonces es muy interesante también pensar no solamente en el punto original de cómo era solamente el centro del deseo, a cómo ahora también nosotras somos las que producimos el trabajo y estamos en la búsqueda del cambio de significación y del cambio de sentido que tiene la figura femenina en el cine actualmente, ¿no? Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo, y creo que eso aún sigue vigente en esa industria, y creo yo, o he notado, porque apuesto mucho yo por el cine que plantea, por ejemplo, no sé, Tatiana Hueso, que se está rompiendo de repente con todo esto, ¿no? Y cómo Tatiana Hueso presenta en su documental Tempestad, a pesar de ser una película desgarradora, y te presenta mujeres fuertes, ¿sabes? O sea, creo yo que se está rompiendo un poco todo esto con, directoras mexicanas, ¿no?, que lo están haciendo. Otra de las películas que a mí me gustó mucho fue esta de Fernanda Valadez. ¿Cómo pone a esta madre que es fuerte, ¿no? O sea, ponen mujeres fuertes en la pantalla. Y eso me gusta. Yo apuesto mucho por ese tipo de cine, que creo que está haciendo como un gran cambio, ¿no? En el cine mexicano, más que nada. Sí, se podría hablar de distintas películas, excelente que hables de Tatiana y, bueno, de otras realizadoras que de alguna manera van dando justamente el cambio. Ahí es donde está esa bisagra, donde empieza a ver, la muestra para empezar a visibilizar, como lo estaba comentando Sabrina hace un rato, ese término, de todo lo que tiene que ver con el cambio de la figura de la mujer. Ahora son mujeres trabajadoras, mujeres que trascienden la imagen del sexo, que trascienden la imagen de la maternidad nada más como vehículo para dar vida nada más, que trascienden los procesos nada más de detonación de acciones para la figura masculina, y todo este tipo de clichés, de desarrollo dramatúrgico que antiguamente se realizaba como para ver ahora mujeres empoderadas, ¿no?, y llenas de funciones que sí tienen un centro en el discurso narrativo de la película. Muy bien, Solana. Ahorita que se habla como de que tal vez actualmente también como que se transforma el rol femenino dentro del cine, yo ahorita recuerdo que la primera vez que escuché de hablar de Matilde Landeta y ver películas de ella, justo como que me voló la cabeza y fue como, espérate, esto viene pasando desde hace mucho tiempo, solo no me lo has enseñado, ¿no? Porque la historia está contada por hombres y porque desafortunadamente se ha borrado como
¿no? Han tenido la decisión de borrar del mapa a todas estas mujeres, ¿no? Entonces, no sé, Trotacalles, que es una película donde las mujeres, o sea, una ejerce la prostitución, pero es una mujer supremamente fuerte y que tiene un discurso súper distinto de revaloración de la labor, de la prostitución, o no sé, o sea, que ella como tal, que Matilde Landeta, que para mí es así un fenómeno loquísimo pensar que apenas la descubro así como en tercer semestre y es como, no me digas que no me he podido identificar con nadie de la época de oro porque es el cine, a mi parecer, como con la narrativa más machista y misógina, ¿no? O sea, todas las películas de Pedro Infante, en fin, o sea, como que para mí pensar que logro identificarme con esta mujer, que justo tiene una anécdota como que es muy cómica, pero que es chistoso que cuando la buscas es como de lo primero que sale, y es que ella un día entra al set vestida de hombre y exige que ahora sí, ¿no? Y así como muy cómico con sombrero y bigote, entra y entre risas, ahí empieza el cambio, ¿no? O sea, y eso también es muy fuerte porque entonces ella no se pone frente como mujer para luchar, sino que tiene que empezar a transvestir, o sea, lo hace una vez, pero es como el hecho de transvestirse es el que nos hace lograr, ¿no? De la identificación como hombres para lograr a estar arriba. Entonces, sí, o sea, como que obviamente en la narrativa de hoy y en el cine de hoy, cuando vemos que esos roles cambian, es muy admirable, pero a mí me parece todavía como muy interesante verlo en la historia del cine, ¿no? Como todas estas representaciones, o sea, en el cine mexicano, Mimi Derba, todas las cineastas que al final nos enteramos hasta que googleamos y googleamos y googleamos, hasta que alguna teórica decidió escribir de ellas y se le publicó un artículo chino, o sea, pero es muy chido, pero es interesante verlo desde antes también, ¿no? Como Agnès Varda de los 70s en Francia, igual pues no es mexicana, pero igual dio una visibilidad enorme al movimiento feminista y también a la mirada femenina detrás de la pantalla, como en su corto de My Sex, My Body, creo que se llama, que justo habla sobre cómo, pues, a la mujer siempre se le ha sexualizado o se le ha metido dentro de esta casilla que tiene que enseñar para publicidad, pero si en la vida real lo hace, está mal. Y cuestiona muchas estas circunstancias que a pesar de ser en los 70s, son las mismas, es la misma búsqueda que tenemos ahorita, son las mismas cuestiones que ahorita vivimos. Y te das cuenta cómo la misma mentalidad que tenían hace 50 años, la seguimos teniendo y se sigue luchando con eso, porque ¿por qué? Porque como dices tú, Cristina, se invisibilizó porque los hombres escribieron así la historia del cine y no quisieron tomarlas en cuenta. Entonces no mostraron que esta lucha viene desde muchísimos años atrás. Justo, perdón, adelante. Ay, gracias. Iba a decir el caso de Ida Lupino también. No, esta historia de cómo tuvo que disfrazarse y ponerse todo este personaje de mamá para que la gente le hiciera caso en el set, ¿no? Porque se daba cuenta de que si ella nada más pedía las cosas, no las hacían. Entonces tenía que decir como, ay, por favor, cariñito, mi amor, ¿puedes hacer esto? Pues, puedes poner la luz acá y adoptar todo este personaje, ¿no? Todo este performance que se tiene que hacer para entrar como mujer o como disidencia del sistema sexo-género a trabajar en la industria cinematográfica, porque ya estamos hablando del detrás de cámaras también, ¿no? Es una transición para que nos cuenten también ustedes alguna anécdota o, si quieren, me gustaría que contaran, si quieren, algo de su experiencia, trabajando en esta industria o incluso dando clases. Me salgo de guión, pero creo que podríamos platicar de esto. Cuenta, María, adelante. Bueno, mira, es interesante porque, por ejemplo, en el campo de la música, la composición,
prácticamente siempre son hombres, ¿no? No encontramos así un sinfín de mujeres compositoras. En el mundo de la música clásica, académica, digamos formal de la música occidental, hay un listado considerable de mujeres, sin embargo el porcentaje es muy bajo. Y cuando vamos al mundo de la composición para cine, pues igual el porcentaje es prácticamente ínfimo. Pero cuando hablamos digamos, de funciones dentro del cine, digamos, como técnicos, vemos mujeres cinefotógrafas que tienen espacio, que tienen, digamos, un lugar dentro de la industria, pero cuesta muchísimo porque, bueno, por esta misma situación de la lucha que hay en los puestos de los cargos principales dentro de un rodaje, ¿no? No vemos, por ejemplo, con mucha frecuencia una mujer cinefotógrafo. Sí las hay, y hay de muchísimo nivel y muchísimo talento, igual que sonidistas, que es mi rubro, ¿no? Vamos a buscar mujeres sonidistas, y hay mujeres sonidistas en Latinoamérica de muchísimo nivel y de muchísima trayectoria, pero no son muchas las que están ejerciendo estos cargos directamente. Y también hay postproductoras en edición y en, digamos, lo que tiene que ver con mezcla de sonido, ¿no? También podemos encontrar mujeres directoras, obviamente, que justo les preparé, les voy a mandar por el chat toda la lista de las personas. Por ejemplo, de mi admiración, Lucrecia Martel en Argentina, sin duda, Paz Encina en Paraguay, por supuesto, Tatiana Hueso acá, ¿no? También, pues, la presidenta de Incine en este caso, ¿no? María Novaro, que pues tiene una de las películas más importantes dentro de las 100 películas del cine de Venezuela, del cine mexicano, que es Danzón, Lucía Gajá, ¿no? Marcela Fernández Violantes, bueno, hay un sinfín, bueno, en mismo Venezuela, si me pongo, digamos, nacionalista, tendríamos en primer lugar el deber de mencionar a Margot Benacerraf, quien es, digamos, la pionera del cine venezolano con su película Araya y con su documental Reverón. Ambos son cine documental, pero fueron películas de muchísima importancia y trascendencia. Sin duda, marcaron un hito dentro de lo que fue la cinematografía venezolana. Luego tenemos Solveig Hoogesteen con Mácula, Mujer del Policía, una película que verdaderamente arrasó, fue por mucho tiempo la película más taquillera del cine venezolano. ¿Y qué es lo que muestra? Pues a una niña que se casa con un policía y entonces todo está desde un barrio marginal y toda esta situación que genera y en que lo que degrada la figura femenina, porque pues se hace madre a los 15 años y toda esta situación muy difícil, pero que pone en el tapete toda esta situación del embarazo adolescente, de la violencia, de la marginalidad, de los cinturones de miseria y todo esto que ha dado como muchísima tela que cortar en el cine latinoamericano. Tenemos a Fina Torres con Oriana, Elia Schneider con Huele Pega. Ellas son de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, están vivas. Tenemos también de la nueva generación Mariana Rondón con Pelo Malo, que es una de las películas más importantes que, bueno, incluso ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Tenemos a Alejandra Seplaki con Día Naranja, Steffi Chalambidis con Libertador Morales, Carmen Larroche, Voy por ti, Carmen Roa, Belén Orsini con Verde Salvaje, Andrea Herrera, Nena, Saludame al Diego, Andrea Ríos con Una Mirada al Mar, Anabel Rodríguez con esta película que se llama Érase una vez en Venezuela, el Pongo Mirador, que justo ahorita está para los premios Oscar, está postulada como la película venezolana, y de alguna manera son, digamos, todas, digamos, las cineastas emergentes que tienen muchísima potencia y muchísimos contenidos muy, muy, muy valiosos con, digamos, con una fuerza muy grande a la hora de narrar, ¿no? Y que más sin miedo para trabajar en la industria con el área del staff, con los técnicos, con todo. O sea, de alguna manera son personas con un valor y un nivel muy, muy, muy grande y con un posicionamiento muy importante en Venezuela, ¿no? También tenemos, quería hablarles de, bueno, en Perú está Claudia Llosa con la película La Teta Asustada, no sé si la vieron. También una película muy importante. Tenemos a Marité Ugaz, que trabaja con Mariana Rondón en Venezuela. Es directora del Chico que Miente y de otras películas muy importantes también. Es codirectora de muchas películas con Mariana Rondón de Colombia. Livia Estela Gómez, La Historia del Baúl Rosado, no sé si la han visto también. En Ecuador, Tania Hermida, con El Nombre de la Hija. En Paraguay, como les decía, Paz Encina. Yo hice una revisión de una de sus películas se llama La Maca Paraguaya, una de sus películas más antiguas. También tenemos en Bolivia Julia Vargas Weis con Carga Sellada. Bueno, es alguna de las mujeres que quería que no dejarlas en el silencio en este mundo, pero sí lo que la pregunta inicial que me hacía Sabrina un poco era pensar en esa idea del rol, ¿no? De la figura en
campo de tras cámara, ¿no? Porque pues frente a cámara sabemos incluso todo pues lo que hemos comenzado a hablar, ¿no? De la figura y la imagen abusada y desgastada que de momento es lo que vende, ¿no? Pero tras cámara incluso tenemos, podemos ver la cita del discurso de Meryl Streep cuando estuvo en los premios Oscar haciendo valer la figura de la mujer por el rol de, por el rol de los sueldos, o sea, se les paga menos, se les trata mal, no hay digamos un límite dentro de este abuso, ¿no? Entonces hay elementos de muchísimo valor que pueden ser rescatados para pensar en todo lo que tiene que ver con el cine como oficio en la figura femenina, ¿no? Pues a mí como experiencias, o sea, creo que yo cuando decidí estudiar cine, como que sabía que me estaba metiendo un poco así en la boca del lobo, algo por lo que yo por mucho tiempo quería tal vez como sobrellevar en mi vida y que no fuera como el centro de mi atención, pero termina siendo porque, pues sí, como por la sociedad, por México, por cómo vivimos. Entonces creo que la carrera de cine a mí también me fue enseñando y educando desde donde yo quería que naciera como mis decisiones hacia la representación en general. O sea, yo también me cuestionaba como cómo iba yo a representar un cuerpo desnudo sin que fuera visto como un objeto que le aportara o no valor a mi narrativa, ¿no? O cómo hacer yo para representar a una mujer que estaba enamorada de un hombre y que no fuera simplemente un rol más de esta normativa que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que como que leyendo y entendiendo de dónde nacían las primeras formas de representación dentro del cine fue como, fui como construyendo una idea de cómo transformarlo. El primer desnudo femenino que lo hace Louise Weber, no sé si fue en 1917, hace el primer desnudo femenino y lo hace con una película loquísima en donde critica a la iglesia y el Estado, y es una crítica como a cómo se borra la verdad, ¿no? En el periódico, en la iglesia. Entonces el cuerpo desnudo de la mujer termina siendo como esta verdad desnuda. Y pues obviamente es una película súper criticada, es una película que es baneada de muchos países, ¿no? Y creo que se puede ver en YouTube, es una silueta así como súper escueta de la mujer, ¿no? No hay así como... Entonces, eso es muy loco, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en cuando yo quiero realizar esas escenas y preguntarme desde dónde nace mi interés por poner ese cuerpo frente a la pantalla, ¿no? Desde dónde empiezo es algo como que cuando a veces algún compañero me ha preguntado, ¿pero cómo hago para poner una mujer desnuda sin que se vea mal, ¿no? Y pues obviamente no tengo la respuesta, pero siempre es como... pues cuántos has visto que para ti se vean mal y cuántos has visto que para ti se vean bien. Y justo, ¿no? Que ahí entramos como en esta idea como de si realmente se ve cine hecho por mujeres en donde estás consciente de cómo se está representando el cuerpo tanto de hombre como de mujer frente a la pantalla. Años después, o sea, como 30 años después que por fin se graba un desnudo femenino hecho por un hombre, tiene muchísimo éxito, ¿no? Y la mujer tiene un orgasmo y ya está, o sea, es súper una película súper famosa y tiene muchísima repetición. Entonces, vuelvo a como, para mí entender cómo representarlo era como, ¿para quién? O sea, ¿a quién le estás enseñando eso, ¿no? ¿A quién le quieres mostrar? O sea, como ahorita decías, ¿no? Como a... Si a ella le funcionaba ser la madre del set, ¿no? Que ese también es otro lado, creo que ahorita como hablando de cómo nos sentimos en un set. Si no eres la madre, la que cuida la cartera de todos mientras actúas, o si eres la bonita que va a platicar con todos si eres buena onda y entonces eso se malinterpreta, ¿no? A mí me pasa mucho y me ha pasado en producciones
donde justo como que se cuestiona por qué no estoy en el lugar de arte, por qué estoy en foto, por qué no estoy en vestuario, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo digo, pues igual y sí estaría más cómoda, igual y sí estaría más cómoda porque no me estarían, ¿no? La verdad sí he tenido como experiencias muy desagradables y es curioso porque afortunadamente han sido muy minúsculas, ¿no? Pero justo el lenguaje que se maneja en el set creo que también afecta mucho a cómo hay una representación de nosotras como parte de la ensamblanza de la obra, ¿no? Me pasa mucho que si te callas demasiado, eres aburrida y no te dan tantas opciones de hacer cosas, ¿no? Dentro de... Y si hablas mucho, entonces quieres algo más. Y creo que está muy loco porque justo detrás del set tú dices, ah, qué flojera, me toca aguantarme, es un mes. Pero esa película que se está creando en el momento dice exactamente lo mismo que está pasando detrás de cámara y esa película se va a reproducir y reproducir y reproducir y reproducir. Entonces, como que a mí lo que me pasa es que me empezó a nacer como, o sea, en este proceso de estudiar cine y pensar en cómo hacerlo, me empezó a nacer como una inquietud de si el cine que se hace debe ser revolucionario. El cine que se hace debe romper con un montón de cosas. Y si no rompes con la paradigma de género, realmente con qué estás rompiendo, ¿no? Y creo que no hablo tanto como de hacer un cine enteramente feminista y un cine donde se hable sobre un montón de temas que lo engloban, sino cuestionarse desde la creación y desde el set y desde la escritura casi y desde la decisión de trabajar para ese set, pues de dónde nace esa inquietud y a quién se quiere que ese espectáculo se vea, ¿no? Como que, o sea, yo creo que no por nada las primeras, o sea, las cineastas como, no sé, Marta Rodríguez, que es una documentalista colombiana, empieza a hacer documentales sobre la conformidad social en México también, ¿no? O sea, como se crean como que se documenta una inconformidad porque si no caes en la misma narrativa, ¿no? Y creo que desde ahí es donde yo hablo como... Yo antes decía todo el tiempo que sí a las producciones porque tenía que aprender. Cuando los guiones... O sea, el año pasado me tocó trabajar en una producción en donde el 9 decidí trabajar porque, pues, no sé, estaba ahí, estaba en set, estaba en rodaje, decidí no hacer el paro, y la escena que grababa ese día era una escena de una niña indígena donde se le veía el sostén. Y yo me deshacía por dentro porque ahí entendí que no se dice que sí a todo para aprender, porque como mujer no puedes decir que sí a todo para aprender, ¿no? Y más donde esas historias que se están creando solo están sumando y sumando y sumando a una narrativa que no nos va a dejar escapar de el medio tan importante que es el cine, ¿no? O sea, la cantidad de gente que ve cine hoy, no sé, ya estoy viajando mucho, pero bueno, paso la palabra. Ok, bueno, yo, respondiendo a tu pregunta acerca de esto, bueno, yo en Culiacán realmente casi no se hace cine, ¿sabes? Entonces es muy difícil, creo que ahorita ya se está haciendo un poquito más, pero no el cine como tal acá en Ciudad de México, ¿no? Y yo siempre hice mis cortometrajes, yo los financiaba, yo los escribía, yo los dirigía. Obviamente sí invitaba a jóvenes que querían participar, pero yo todos mis cortos, mis historias, yo las financié. Incluso mi primera película también, o sea, yo con mis ahorros, yo todavía no he terminado de pagarla, por eso no me la han entregado, pero yo sigo en eso, pues, y es como, es que yo, porque yo lo quiero hacer, porque yo quiero contar esa historia, ¿no? Y como estaba tan acostumbrada
hacerme el cine, mi cine, o sea, decir, bueno, yo lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Y cuando llego acá a Ciudad de México, me tocó una experiencia en la que me contrataron para primer asistente de dirección. Y cuando yo llegué al aeropuerto, que me iban a recoger para irnos a filmar, estaban director y fotografía y dicen, es que es mujer. Y entonces yo los escuché, entonces yo dije, ¿y? O sea, ¿eso qué? O sea, y me pasó eso. Entonces yo dije, ¿por qué tengo que demostrar lo que es hacer en mi trabajo? Pues, ¿por qué tengo que demostrar que sé hacer esto que es primer asistente de dirección, ¿no? Y era un cortometraje aparte, o sea, dije yo, o sea, es un cortometraje, pues. O sea, no le quito el valor, pero el hecho de que diga, ah, es que es mujer. Entonces, sí me pasó esa experiencia y me pasó aquí. Entonces, sí fue como, dije, bueno, ¿por qué quieres ser primer asistente de dirección en algo cuando ya has dirigido tus cortometrajes, ya has hecho, tú, la directora ha sido tú? Entonces, dije, bueno, voy a seguir con mis proyectos. Y, o sea, una amiga me habló y me dijo, oye, Sule, quiero que seas productora de... Y yo dije, su documental es increíble. Ella pertenece a la sierra, el sur de Durango, y me parece que tiene una excelente historia. Y yo dije, claro, vamos a trabajar en él. Y estamos armando carpeta, ¿no? Pero sí, o sea, para mí sí fue como... Digo, en Culiacán, no me había pasado esa parte, pero llegué y fue como, ah, y yo dije, ay, espérate, o sea, fue como chocante de repente, ¿no? Pensar eso. Sí, sí me pasó esa experiencia, pero después dije, bueno, no tengo por qué demostrar mi trabajo. Entonces, sí, sí, contesto tu pregunta con eso, sí fue como una mala experiencia, ¿no? Claro. También el tema del centralismo y la distribución de recursos para la industria cinematográfica es un tema, pero el hecho de que hayas llegado a la Ciudad de México y aquí fue donde más tuviste ese choque, bueno, yo ahorita estoy en Ciudad de México, por eso dije aquí, pero digo, es brutal porque también está esta idea de la maldicha provincia, ¿no? De la provincia de México, como, digamos, esta idea de que está menos colonizada, como si eso fuera algo negativo, ¿no? O sea, eso es muy interesante. Pero, volviendo, o sea, creo que cuáles me gustaría como hablar un millón de horas. Creo que el asunto de, bueno, yo vuelvo a lo de la representación, el asunto de la musa, de las mujeres que pueden ser musas, pero no pueden ser creadoras, no pueden ser observadas, pero no pueden ser observadoras, no pueden crear cultura. Todo este tema que pensamos que ya hemos dejado atrás, y constantemente se nos recuerda que sigue ahí, ¿no? O sea, ha aumentado la cantidad de películas con personajes principales en donde hay mujeres, personajes principales mujeres, pero la representación está pésima, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que tengamos personajes principales mujeres cuando al final lo que va a pasar es que la personaje se va a casar y quiere tener hijos? La única forma en la que seguimos viendo producciones de México que tienen este problema de vamos a incluir perspectiva de género, supuestamente, ¿no? Vamos a hacer un proyecto con mujeres, pero a la mera hora las mujeres están solo frente a la cámara y quienes escriben y dirigen son hombres, ¿no? Y resulta que nada más escribieron el guión y nada más le hablaron a dos mujeres como para decirles que lo checaran, a ver si todo estaba bien, pero no les pagaron lo mismo que al guionista, ¿no? Al guionista principal. O sea, todo ese tipo de situaciones que siguen pasando, por lo menos, bueno, en el cine mundial, pero sobre todo hablando
de Occidente y sobre todo de México. Para mí es muy interesante escuchar sus historias. Yo que nada más, no tengo el placer de ser cineasta, al menos no todavía, pero me encanta, he aprendido mucho nada más escuchándolas ahorita. No sé si quieran seguir comentando al respecto algo que haya faltado decir. Adelante, Daniela. Yo con respecto como de experiencias que he vivido de lo poco que llevo en el mundo del cine, algo que me gusta resaltar y lo dije al principio, era, y lo comenté en clase con Sabrina, era que las maestras mujeres que he tenido recalcan mucho el cómo debes de tratar, o sea, le dicen mucho a mis compañeros de cómo se debe de tratar a las mujeres dentro del set. Hablamos mucho de cómo se le trata a las mujeres dentro del set, de que se nos minimiza muchas veces y se nos infravalora, creyendo que los hombres pueden hacer un mejor trabajo. Y es algo de resaltar porque en verdad las seis maestras que he tenido, creo, hasta el momento, las seis maestras lo han recalcado. La de producción, la de filosofía, la de guión. Las seis lo han remarcado muchísimo porque es una realidad que la mujer es infravalorada en el cine. Que todo está lleno de hombres que encabezan los proyectos y que la mujer solamente está detrás y muy detrás, ¿sabes? Y que si llegas a ser primera asistente de dirección es como, ay, ¿tú qué haces aquí si eres mujer, no? Si, no sé, si escribes un guión en el que hables de cierta experiencia, te pueden llamar tal cosa. Y es algo mucho de notar porque pocos son los maestros hombres que hablan del tema. ¿Por qué? Porque pues no lo viven como nosotras lo vivimos, no lo sienten en carne propia, porque para ellos pues no está mal, porque al final del día es esta parte de que tienen un privilegio y pues hasta que no deciden salir del privilegio y querer verlo desde afuera, lo entienden. Pero es algo muy bueno de resaltar porque ahí te das cuenta que en verdad es algo que comúnmente pasa, que pasa todo el tiempo, que si seis de seis maestras te lo están diciendo y los demás maestros varones no, es porque sí existe, es porque a las mujeres en verdad se nos ha querido tratar en muchas industrias, pero en el cine más, como si estás en pantalla eres un objeto y si estás tras de la pantalla, pues quién sabe cómo llegaste aquí o solamente vas a hacer cosas que según son para mujeres como maquillaje y arte, ¿no? Pero sí, igual, no sé, como lo que decía María, de que es muy difícil ver a mujeres como en cabeceras de dirección de sonido. Curiosamente yo he tenido tuve una maestra de sonido que igual nos habló de eso, porque es un tema, tú lo ves también como alguien, como público, ¿no? Fuera de ser estudiante de cine, lo ves en los Oscars, lo ves en los Grammys, que los Grammys son de música, pero lo ves en los Globos de Oro. En todos lados te das cuenta de que las mujeres dentro del mundo del cine se les ha centrado en que solamente pueden ser de maquillaje y en que solamente pueden ser de arte y ahora de que pueden entrar en guión, pero como dices, no pueden entrar en fotografía, no pueden entrar en sonido. Y no sé, me gusta mucho que ustedes como maestras nos digan a nosotras mujeres que tenemos ese valor y que tenemos que apelar, que podemos estar en esos puestos y que ni maestro ni compañero de trabajo te debe de infravalorar de esa forma solamente por el hecho de que eres mujer, porque vas a dar lo mismo que va a dar un hombre. Y creo que también tener una mujer detrás de una producción hace mucho más valiosa una producción porque ayuda a tener esa mirada femenina, porque no es una mujer quien escribe el guión, pero si alguien, una mujer te ayuda a escribir un guión, a ti como hombre te va a ayudar a darte cuenta de otra perspectiva totalmente diferente y que enriquece las películas, que enriquece las historias que cuentan. Creo que debería ser más valorada la mujer dentro del cine, en ese sentido, detrás de las pantallas. Para mí ahí está muy claro el asunto de la división sexual del trabajo en el set de... Las mujeres hacen cosas que tienen que ver con lo privado, ¿no?
vestuario, maquillaje, diseño, dirección de arte, pero la ejecución, ¿no? La cosa activa, la cosa que es más seria, entre comillas, ¿no? Eso son los trabajos masculinos, ¿no? Y es cuando la gente se sigue sorprendiendo de que las mujeres estén en ese tipo de posiciones. Y es algo bien, bien, bien teórico, ¿no? Yo hablando acá desde la teoría, pero veo mucho cómo se aplica en toda la praxis de... O sea, la industria cinematográfica es un gran ejemplo de cómo la división sexual del trabajo sigue siendo algo bien relevante. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando cine, éramos 3 personas para sonido, habían 7 para realización. Y de las 3 personas de sonido eran 2 caballeros y yo era la única dama, ¿no? Entonces había como una duda, ¿no? Y claro, en mi caso yo era músico, entonces pues de alguna forma había como cierta posibilidad de que, bueno, sabe escuchar, ¿no? Era así como, ahí te lo vamos a dejar porque medio sabes escuchar. Entonces era como muy extraño porque, bueno, igual yo tenía acceso al estudio donde estaba, bueno, el 5.1 para editar los cortometrajes, tenía que irme a grabar. En aquella época cuando estábamos estudiando había la Nagra, entonces teníamos que manejar la Nagra, teníamos que, bueno, hacer ejercicios en 16 y en 35 milímetros, y todos los cargos principales estaban ocupados por hombres. Habían productoras mujeres, que también es otro elemento a favor, pero por ejemplo lo que era guión y realización eran caballeros. Y eso era en el mundo universitario, que tú dices es el mundo donde nos estamos preparando para ir a lo que es ya propiamente el campo laboral, ¿no? O sea, salir ya a la industria a ofrecer el servicio propiamente, ¿no? Y si hablamos en el campo de, por ejemplo, de la docencia, entonces vemos también otra figura distinta, vemos muchas más profesoras que profesores. Hay otra significación con el rol, porque es como la mamá gallina, ¿no? La mamá que enseña, la mamá que da, la figura materna que está para dar, que es el vientre, ¿no? El gran vientre. Entonces, es así como otra imagen distinta en la que, por ejemplo, en este caso, hay esa figura. Yo hice una investigación cuando estaba en Venezuela, hice una investigación sobre música en el campo y en los Andes venezolanos, ¿no? Hice una investigación sobre el violín. Y resulta que me encontré también con esta misma dificultad, encontré que no habían mujeres violinistas, eran solo hombres los que ejecutaban el violín en el campo. Y fue otro elemento, de nuevo, otra confrontación con esa figura, porque decía, pero ¿por qué una mujer no puede aprender a tocar un instrumento en el campo? ¿Por qué? Porque estaba visto que las mujeres, para las labores del hogar, para, bueno, amamantar los niños, criar los niños, tener la comida, encargarse de todo lo que es el universo del hogar, no hay nada que tenga que ver con, si se vinculan las tradiciones, bueno, para adornar la iglesia, para organizar la comida que se va a llevar al evento, para todo lo que tiene que ver con algo externo, pero no realmente con el centro de la tradición, ¿no? Entonces, efectivamente, desde mi universo sociocultural, yo puedo afirmar que las figuras no solamente propiamente de mis bases familiares, sino los que están en mi contexto, son todas ejercidas por figuras masculinas. Entonces, si nos salimos un poco de lo que es el tema, que obviamente para el que estamos convocadas, que es el cine y la mujer, podemos encontrar ese reflejo en todo lo que significa la sociedad. O sea, las bases de todo están ejercidas y ejecutadas desde la parte masculina. O sea, no, la figura masculina es la figura central de la sociedad, aunque la mujer, la unión el hombre y la mujer es prácticamente el fundamento básico para una sociedad, porque es donde pues nace la familia, ¿no? Y es donde la familia tradicionalmente conocida como padre, madre e hijos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el cine reproduce la sociedad, y el cine reproduce la sociedad no solamente en su discurso, sino también en lo que tiene que ver con la praxis de lo que es el oficio propiamente, ¿no? De las funciones. Entonces, así como se estaba planteando, hay teóricos que hablan acerca de esto también, ¿no? Acerca de lo que es propiamente el espejo de la realidad que es el cine. Y justamente ahí lo vemos, justamente se traspola exactamente lo mismo que se está recreando en la sociedad, lo vamos viendo inmediatamente en las imágenes. Entonces no es solamente un asunto de decisión técnica o de decisión propiamente laboral, sino que es una reproducción real y fiel de lo que es la realidad. Cuando hablaba, creo que era Cristina, que se planteaba que aquella pregunta que le hacía a sus compañeros acerca de cómo mostrar a una mujer sin que se vea mal, a mí me dejó sorprendida la pregunta de él hacia ti, porque de alguna manera era como una figura de consulta hacia el respeto de la mujer, ¿no? Y pensando un poco en lo que nos decía Zulema,
lo que me hace un poco pensar es, bueno, la respuesta puede ser interesante en el sentido de decirle, bueno, piensa en la mujer como una figura fuerte, una figura de rol protagónico en la que tú le estés entregando desde el punto de vista narrativo en la escritura del guión, un rol muy importante en el desarrollo de la historia, un rol trascendente, que donde la mujer sea el centro, donde la mujer pueda darte todo lo que va a significar el desarrollo narrativo de tu película sin que sea nada más una mujer desnuda acostada en una cama o pasando frente a la cámara, ¿no? O saliendo de un baño envuelta en una toalla, porque finalmente eso es lo que, para lo único para lo que la utilizan. Entonces, una de las, es interesante que pueda haber todavía alguien, un estudiante, pensando en cómo puedo hacer uso de esa figura sin que la figura sea un irrespeto, que sea digno. Por ejemplo, una de las películas que me dejó más sorprendida actualmente con todo lo que tiene que ver con este tema, es Roma de Cuarón, ¿no? Cuando vemos la figura de la mujer, cómo con la figura de la nana, cómo genera esa empatía con la figura femenina y cómo pone en conflicto a esa misma figura de la nana con lo que es la maternidad, con lo que tiene que ver ella que está en esa familia para, digamos, hablando ya de la historia, está dentro de esa familia para darle el valor de la crianza a los niños de ese hogar. Ella misma no puede abordar la maternidad. Entonces, la maternidad es otro de los temas pendientes también dentro de esta figura y dentro de este, digamos, debate, porque de alguna manera se le utiliza para solamente dar la vida. Y fíjate que en este caso es una figura en cuestionamiento, muchas veces ni siquiera para dar vida. Claro, y además, o sea, como hablando otra vez como de cómo se puede representar el cuerpo, yo creo que el cuerpo femenino, o bueno, creo que esto justo lo vimos con Sabrina, como el cuerpo que no sea hombre, ¿no? Cisgénero, todos los demás, otros cuerpos, son los cuerpos que están sobre el control social, ¿no? Son todos estos cuerpos que están encasillados entre todos estos estándares que se deben, que se cree o que se busca que se encasillen, ¿no? Pero por este hombre, ¿no? O sea, ese es el hombre que tiene esta lista y que hace marcas y dice, no, 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 sí, 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 y quién entra y quién sale de ese marco. Entonces, en ese cuerpo como control social, o sea, yo siempre me pregunto, va, ese cuerpo desnudo va a estar en tu peli, listo, está súper. Pero ¿cómo lo sacas de ese control social? Porque si lo vas a dejar ahí metido, pues entonces sigue estas normas y está en corto, ¿no? En cambio, si lo decides como sacar de ese control social, ¿cómo lo haces, no? O sea, ¿cómo haces? Yo la primera vez que tal vez, o sea, a mi parecer lo logré ver, porque también esa es otra, ¿no? ¿A los ojos de quién? ¿A mis ojos? ¿A los ojos de cuán cantidad de hombres o a los ojos de cuán cantidad de personas con, ¿no? O sea, entonces yo a mis ojos vi una película de Agnes Varda que se llama Documentaire, que es como que habla de la vida de ella cuando llegó a Estados Unidos con su hijo. Y entonces ella como madre soltera, pues tiene que luchar un montón por mantener a su hijo, por darle comida, por tener vivienda, darle felicidad también, ¿no? Y un poco como, en fin, dentro de ese rol que encasilla todas esas marcas donde esa película es interesante porque es una madre, ¿no? Bla, bla, bla. Y hay un momento en el que ella está en el cuarto y se mira al espejo y el niño está jugando en el otro cuarto y por fin ella se quita la ropa y se observa. Y se observa un rato y se observa un rato y la cámara es una cámara que está ahí, estamos presenciando ese momento sin ningún como otro objetivo más que, ok, extraña su sexualidad activa en ese momento, ¿no? Y es una cámara, y ahí creo que voy a girarme un poco en cuanto a cómo se usa la cámara mientras vemos ese cuerpo, ¿no? Porque entonces ahí es una cámara donde está en el cuarto observando y tú miras, entiendes qué pasa y termina la toma, ¿no? En la de Godard, creo que es El desprecio, hay una toma igual, con una mujer sentada, es Brigitte Bardot, está desnuda, ¿no? De antemano, o sea, las actrices, ¿no? Una es una mujer así como mulata, es una mujer que no tiene como todas estas normativas que entran, mientras la otra es Brigitte Bardot. No, así como la musa perfecta. Y entonces Brigitte Bardot está acostada en la cama desnuda y la cámara la recorre desde la punta del dedo gordo del pie hasta la coronilla.
de antemano ya la cámara, o sea, claramente está descubriendo, está explorando, está enseñándote esto prohibido, ¿no? Estás tan cerca de la piel, ¿no? Estás ahí sentado como espectador, seas hombre o mujer, y estás tan cerca de esa mujer hasta que por fin llegas a todas las partes del cuerpo que no logras ver en otro lado, ¿no? Pues ya de ahí la cámara es un rol súper importante, yo creo, para cómo quieres representar ese cuerpo. Después, en cuanto a la narrativa, en la de Barda es una mujer sola en el cuarto, observándose a sí misma. Y en la de Godard es ella con su pareja en ese momento, y ella le está diciendo como que, el diálogo es algo así como que le dice, ¿te gustan mis pies? Y él es como, amo tus pies, ¿te gustan mis...? No, o sea, cada parte que recorre del cuerpo. Entonces ahí también en la narrativa hay una clara apropiación del cuerpo en donde ella no es nada sin la aprobación de ese hombre, ¿no? Entonces es súper loco porque yo ahí me... O sea, cuando me hicieron esa pregunta, yo me acuerdo que pregunté cuántas películas había visto hechas por mujeres donde había un desnudo. Luego dije, bueno, igual y ese es como un ámbito muy... muy pequeño. ¿Cuántas películas has visto hechas con mujeres? No sé, igual y una, ¿no? Así como... Entonces, como que ahí es donde yo empiezo como a cuestionarme cómo queremos crear narrativas distintas si seguimos viendo el mismo cine, ¿no? O sea, si seguimos viendo y si seguimos pidiendo que la cámara debe volar dentro del cuarto y enseñarte cada parte del cuarto porque tienes que descubrir ese mundo secreto, o si... te pones a cuestionarte como, ay, ¿qué pasa si la cámara está ahí y tú no logras ver ese cosita que está ahí, que es la pierna de la mujer, y no logras ver la nalga que a huevo quieres ver, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasa cuando eso hace la cámara? ¿Qué pasa cuando la cámara no te deja estar detrás de la puerta y ver por la mirilla, ¿no? Como que yo creo que ahí radica como muchas cosas de cómo crear cine que no es tal, ¿no? Como, pues va, o sea, ese tal como es, ¿qué pasa si lo rompes? ¿No? ¿Qué pasa si la cámara se queda acá? Si el cuento no es... una vez yo escuché que... Sí. Justamente eso es cambiar el lenguaje cinematográfico. O sea, es abordar un lenguaje propio, es a hacer, digamos, una narrativa propia, es buscar una manera diferente de abordar la situación, y justamente eso es la pregunta más inteligente de todas. ¿Cómo hago para con la misma historia contar, o sea, la misma historia contarla de forma diferente, con respeto y más digna, ¿no? Es decir, o con una creatividad que te permita acercarte al tema en el cual tú no vas a abusar ni de la figura femenina, ni vas a hacer, digamos, una torpeza desde el punto de vista creativo. Entonces, tienes muchísimas opciones, pero si sigues encasillado en el lenguaje tradicional y con los estereotipos y los cánones y los elementos básicos con los cuales se han contado estas películas tan famosas y tan caras, pues vas a terminar reproduciendo exactamente lo mismo. Justamente eso es. La reflexión que estás planteando tiene que ver con ese cambio de chip, o sea, con buscar la manera de contar otros, con la historia que te quieras plantear, con un lenguaje distinto, con otra forma de ver la figura y con entender la figura para comprender qué quieres de ella y qué necesitas decir de ella. Dejar de replicar la mirada del hombre blanco heterosexual, ¿no? Que es como todo lo que tenemos de desnudos en el cine, la mayoría son vistos desde esa mirada, y justo es dejar de replicarla en muchos sentidos, pero hablando de en este sentido en particular sobre los desnudos, dejarlo de ver desde ese lado del hombre blanco heterosexual, como no sé, hablando del tema me recuerda a estas escenas lésbicas, ahí entra esta parte de teoría queer, ¿cómo representas a las mujeres lésbicas en el cine? A las mujeres lesbianas en el cine, pues siempre se les ha representado con este afán erótico hipersexualizado para el consumo del hombre, ¿no? Y son muy pocas las películas en las que puedes ver una verdadera representación que hay en la intimidad de las mujeres lesbianas. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás siempre es para que un hombre lo consuma y dirigido por un hombre blanco heterosexual. Hay autores que hablan acerca de eso, pues de la descolonización de la mirada, es decir, al pensar otra forma de ver y de entender y de comprender el signo visual,
Entonces, en ese campo es donde hay que abonar, justamente. Es una lucha donde la lucha no es solamente en la calle, ¿no? Sino es esto, es pensar de qué forma podemos crear contenidos donde tengamos un cambio de visión, un cambio de postura, un cambio de contenidos, realmente un punto de vista distinto, donde, no, donde juguemos nosotros un rol protagónico de contar algo que tenga un sentido directamente de propio, es decir, donde hay una mirada propia, donde hay una búsqueda propia, donde hay un lenguaje propio que nos permita eso. Pero para eso hay que cambiar. Primero conocer y después, primero aprender y después desaprender. Conocer y luego borrar. ¿Para qué? Para entender qué es lo que no quiero. Es deconstruirnos y reescribir el cine como lo queramos. No, creo que es muy importante esa parte de que no necesitamos, necesitamos uno aprender de todo este cine, consumir este cine para saber qué se podría decir que está bien y qué no lo está, cómo no queremos que la mujer sea representada y cómo sí lo queremos, y escribirlo en base a nosotros, no solo en sentido guión, en sentido cámara, ¿no? Romper toda esta parte lineal de cómo se viene manejando la cámara, de cómo las escenas, no sé, eróticas se han grabado toda la vida, de cómo a la mujer se le enfoca mucho en primeros planos. Es reescribir totalmente el cine, pero justo es lo que dices, María, es deconstruirnos, es aprender para saber diferenciar entre estas miradas y saber qué queremos. Y en este, como en esto que dices de la deconstrucción y la reconstrucción, a mí me encanta la idea como de apropiarse de ese material que acabas tú de hablar, como del pasado, de este cine, y renombrarlo. O sea, eso también es así como una apuesta en el cine que a mí se me hace súper fuerte. Justo Bárbara Hammer, ahorita que hablaban como de la representación de las lesbianas, ella como en los 60s empieza a hacer un cine súper distinto y un cine que en ese momento se le llama experimental, cuando en realidad es un cine donde muestra como a la mujer... con todos estos cánones que estaban antes tapados, ¿no? O sea, como una mujer que menstrua, una mujer con vello, una mujer con un montón de cosas súper chidas. Pero en el 2000 lo que ella hace es hace como un film, yo no lo he logrado ver porque está como en su página y así, pero como que hay varias reseñas, que se llama History Lessons, y lo que hace ella es como reapropiarse de todo el material de documentales sobre lesbianas escritos por hombres y grabados por hombres, obviamente, que es una infinidad, ¿no? Así como que... eso también está bien loco. O sea, en la historia, pues obviamente sean películas así donde la mujer era así como una chingona, ¿no? Supuestamente, ¿no? Que además era así como súper marimacha, ¿no? Como en lo que se decía que era así como la mujer fuerte. Y obviamente son dirigidos, escritos por hombres. Hoy en día también la cantidad de series de Netflix feministas que son solo escritas por hombres, ¿no? Pero bueno, en fin, ella me gusta mucho porque hace como esta reapropiación de todas esas películas y crea una nueva película en donde se burla un poco irónicamente como de estas historias de lesbianas que crean en documentales, y además ella también hace sus propias historias y hace su documental porque ella tiene una frase muy chida que es que no se puede construir o no se puede hablar de una cultura sin historia, ¿no? Entonces, si la historia no está contada por las personas que vivieron o viven esa cultura, esa experiencia, pues no existe, ¿no? Porque entonces, o sea, sí es alguien más sobre ellas. Entonces, eso es súper interesante, como que también hablando de cómo se ve a la mujer en distintos aspectos del cine, ¿no? O sea, como un cine, por ejemplo, yo estuve viendo mucho en Ambulante ahorita, cine que hablaba como de, o sea, hecho por realizadoras, pero además que hablaba sobre, no sé, mujeres en comunidades, por ejemplo, ¿no? O hablaba de las parteras en comunidades. O sea, como esas yo creo que son voces y temas que son súper relevantes en general para representar, ¿no? O sea, como yo creo que también en esa búsqueda se deben buscar nuevas narrativas en donde haya otras personas que se apropien del lenguaje, ¿no? Porque yo creo que no hay como nada más que, o sea, si el lenguaje termina siendo político y termina siendo algo que para nosotras y para en general como el pueblo, ¿no? Porque además el lenguaje termina, si es un lenguaje ajeno,
al que se conoce es un arma política súper fuerte, porque no se va a entender allá arriba, ¿no? Por ejemplo, hablando como de las lenguas indígenas, yo pensaba eso cuando me cuestionaba como la representación de la mujer, pero no solamente como esta mujer blanca, ¿no?, que se va a ver al espejo y así, sino otro tipo de mujeres, ¿no? Pensaba eso, o sea, como yo en esta producción que estuve, que tuve esa experiencia, justo las mujeres, bueno, se hablaba la lengua tzotzil de Chiapas, y era como muy interesante ver cómo se quería representar en la pantalla, pero ni siquiera se valoraba en el set, ¿no? O sea, en el set justo era así como, no entiendo nada, te voy a vestir y ya, ¿no? O como que esa falda no me gusta, ponte la otra. Y era como, no puedes, o sea, como quitarle ese arraigo de prenda a esa persona solo porque no te sirve para tu narrativa. Y creo que ahí también hay muchísimo abuso, o sea, para justo todo eso que no es hombre blanco heteronormado, ¿no? O sea, todo lo demás, de todo lo demás se puede abusar. Y eso está muy cabrón. Bueno, yo lo he visto en varias producciones en donde justo dices como, ay, bueno, pero no está abusando de ella. No, pero obviamente ella va a preferir 20,000 pesos para darle a su familia a quitarse la falda. O sea, eso es, ¿no?, en una comunidad donde no van a tener. Entonces yo creo que ahí también es donde se debe empezar a luchar por historias en donde no se busque la colonización de espacios, aunque sea solo por una semana, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiene de ganancia en esa comunidad el dinero? Porque eso es lo que los tiene arriba, ¿no? No sé, está muy loco como buscar, o sea, buscar en esos conceptos de cuerpo, mujer, todo lo que no es hombre, bla, bla, bla. O sea, como esos grupos donde están y cómo son controlados socialmente, y de ahí partir a cómo no hacerlo o dejar de hacerlo, ¿no? O les da las herramientas. Por ejemplo, yo di un curso en comunidades en Culiacán y yo decía, es que yo quiero que las herramientas a ustedes, para que ustedes cuenten sus historias, ¿no?, para escuchar nuevas historias, para escuchar nuevas perspectivas. O sea, entonces, eso es, o sea, darle las herramientas que ellos necesitan para crear un cine, o sea, su cine, ¿sabes? Y eso es muy chido porque justo abre todas estas puertas a un lenguaje distinto, o sea, y a dejarle y a dejar que otras personas tomen la cámara y el control de, o sea, la cámara es un arma como súper, a mí me parece como muy potente, ¿no? Y que alguien tenga como el poder de encuadrar un espacio, se logra ver distinta la cosa ahí, ¿no? Porque termina siendo eso, ¿no? Cosas, espacios y una persona que decide cómo cambiarlo. Como, está muy chido, como también, o sea, me gusta esa iniciativa como de también como expandir ese conocimiento y que se siga haciendo como ramitas, ¿no? Y que se siga, o sea, se siga creciendo a distintos lados sin que tenga que ser un tronco ahí. Yo creo que es un proceso infinito este de construir y construir, de construir y reconstruir. Porque este asunto del cine como una cosa que observa tiene una cualidad bastante como de intromisión en muchas ocasiones, ¿no? Pero quitarle justamente esta mirada fetichizante en cuanto a que todo lo que mira es un objeto, ¿no? Es un proceso permanente el de intentar quitar esta fetichización de la mirada de la cámara, porque creo que está más puesto que no puesto. O sea, creo que tenemos que hacer un esfuerzo constante por quitarlo, ¿no? Porque está ahí casi por automático.
y el objeto de estudio también, o sea, me parece muy interesante porque últimamente he visto en el cine mexicano un afán muy grande de retratar cosas que no se ven, ¿no? Pero, ¿cómo estás retratando esto desde tu punto de vista, ¿no? O sea, y si lo vas a hacer, si ya vas a decir, ok, voy a salirme del lugar en el que yo estoy parada para ir a buscar un lugar en donde yo no tengo nada que ver, pero quiero mirar esto, ¿cómo le vamos a hacer para... Más bien creo que lo que hay que hacer es decir desde un principio, a ver, yo soy esta persona que vengo de aquí, voy a retratar esto, y yo creo que es muy complicado siempre hacerlo de una manera 100% respetuosa, pero ojalá pudiéramos hacer eso siempre, pero es bien complicado. O sea, y creo que es un esfuerzo constante. Creo que no podemos nunca darnos por vencidas y decir, bueno, ya, ni modo, así es, lo vamos a grabar así. Y lamentablemente pasa, ¿no? Pero sí. Yo creo que ahí como se podría partir como de que el cine debe generar más que emociones, ¿no? O sea, justo debe generar preguntas. Y entonces como que si tu propósito es estar ahí representando a estas mujeres indígenas porque te produce... amor, te produce ternura, te produce, no sé qué te produce, no sé, pues partir de ahí primero, como, ¿realmente es necesario transmitir esta emoción a través de eso? ¿O puedo hacerlo a través de otra? ¿O no quiero que produzca eso? Al contrario, quiero que produzca algo completamente distinto. Y después de esa emoción que se produce, ¿cuán preguntas va a producir, no? O sea, yo creo que es importante como estar consciente de ese impacto que va a tener esas imágenes que vas a retratar, ¿no? O sea, estar consciente como si ya te vas a meter a ese, que es lo que yo decía al principio, si ya me voy a meter a la boca del lobo y voy a estudiar cine, ¿qué imágenes y qué lenguaje quiero yo presentar, ¿no? Porque pues sí, es un arte, o sea, no por nada así como... es como el material de construcción para cualquier método de persuasión, ¿no? Creo que ahí es bien importante hablar, y creo que ya lo había mencionado María, esto de ver el cine como... O sea, el cine se nutre de la sociedad y a la vez refleja la sociedad. Entonces, es como esta arma de doble filo. Y es una herramienta propagandística potentísima. Entonces, el decir como, no, yo quiero mostrar como Guillermo Arriaga, ¿no? Yo quiero mostrar mujeres desnudas porque me encanta y me encanta el cuerpo femenino y idolatro en la figura de la mujer o lo que sea. Pues, ¿qué mensaje estás mandando a las miles de personas que van a ver esta película? ¿Sirve? O sea, ¿verdaderamente podemos decir que tu experiencia subjetiva es válida? O sea, yo sé, esto es bien controversial, porque obviamente está la visión de la pista, la visión del autor, el autor como artista, bla, 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 ¿no? Pero viéndolo como de este punto de vista más revolucionario, más de corte Guy Debord, Walter Benjamin, a mí me parece que no podemos eliminar el factor propagandístico de una obra, y mucho más en el cine, ¿no? Que es como el tipo de arte que más prevalece en nuestra sociedad. Cine, ya sea cortometraje, película, serie, anuncio, marketing, o sea, fotografía, todo, o sea, es algo tan prevaleciente y que forja nuestra forma de vida. Y el pensar que hay películas que también han representado un cambio social, te dice, tú tienes una herramienta súper poderosa ahí, ¿no? O sea, tienes un poder enorme cuando tienes el poder para hacer cine. Creo que no podemos perder eso de vista, ¿no? Obviamente tampoco sin dejar de lado la intención de la autora y la visión del artista y todo esto, que sí me parece importante, pero me voy a atrever a decir que puede ser más importante lo otro, ¿no? Por el impacto social que tiene, desde mi punto de vista. Me recordaba un poco ahorita eso que dijiste sobre cómo vas a representar tú una sociedad que no conoces, no sé, como Michel Franco,
en su última película de Nuevo Orden, como tú, como él, como hombre blanco, heteronormado otra vez, que viene de una familia con dinero, de una muy buena clase social en México, trata de representar algo, trata de cuestionarnos como que tu película dar el mensaje de las clases sociales y todo, cuando estar nada más visto desde tu punto de vista, cuando no se toma el tiempo él como director de querer conocer más allá, ¿no? Tenemos también esta película de él que se llama Después de Lucía, no sé si la han visto, que habla de una chica que sufre bullying, que si bien tenemos cierta representación buena de qué puede ser el bullying, sus personajes igualmente, uno, nos salen de el ser white chicken, se le puede decir, y la otra, aparte de eso, son planos, ¿no? Creo que si vas a querer hablar, por ejemplo, no sé, más en Nuevo Orden, que quieres hablar sobre esta clase social media, pobre, que la somos la mayoría de los mexicanos, sin querer salir de tu privilegio, sin querer conocer eso, ¿qué vas a dar de producto? ¿Vas a dar algo como Nuevo Orden en el que siento que muestra esta parte de una forma totalmente apática y los muestra como personas violentas y las marchas violentísimas? ¿Por qué? Porque ha sido algo que él no ha vivido, cuando no se ha tomado ni siquiera el tiempo de conocerlo. Creo que ahí entra esa parte de qué mensaje quieres dar representando a una cultura, se podrá decir, que no es la tuya. Claro, porque además es una herramienta que te está dando la oportunidad de que tienes otra forma de mirar, ¿no? Que además de tener como la propia con tus ojos, donde puedes ver lo que está sucediendo, donde tú tomas las decisiones para ti, tal vez morales o no, de cómo miras ciertos conceptos en la vida. El cine te está dando la oportunidad de que hay otra, ¿no? Que en tu casa no vas a ver a tu hermana y a tu mamá así, pero cuando vayas al cine a ellas sí puedes. Entonces es un arma como, o sea, obviamente súper fuerte, y ahí es donde yo como que siempre recalco en, si ya vas a construir este espectáculo alrededor de una manera, en cómo se ve cierta cosa, en este caso la mujer, ¿qué opción les vas a dar? ¿No? Porque también, justo creo que con Sabrina lo hablábamos, ¿no? O sea, como que si lo que quieres es dar una opción del desnudo y lo prohibido y que sea un placer para esta mirada voyerista donde tiene la oportunidad de verlo todo, pues haz pornografía, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite de esa mirada en donde tú tienes la opción de, hey, haz esto, o haz cine, ¿no? O haz cine en donde justo, ay, ¿cuál peli vi hace poco que también? Bueno, en fin, o sea, como varias pelis donde yo igual veo y digo como, wow, aquí había una intención como muy distinta, que a lo mejor podría estar en otra plataforma y a lo mejor hasta tendrías mucho más dinero, solo les quitas o sea, les quitas más tiempo la ropa y ya está, que igual pues te da igual porque para eso la quieres, ¿no? Entonces eso, o sea, como que cuestionarse cuál es la forma de mirar que quiero dar, ¿no? Tengo todo este arco de posibilidades, ¿cuál quiero dar? Para que la gente diga, va, 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 lo tomo, lo dejo, ¿no? Me recordaste ahorita con lo que decías de Mejor Volver a Pornografía, un poco a Siberian Film, no sé si la han visto. Ya igual es como, bueno, no que hayan visto, hayan escuchado hablar, no sé si recomiendo que la vean, pero bueno, Siberian Film es una película serbia, quiere hacer como esta crítica hacia la pornografía y hacia la explotación que se vive en ese país sobre alrededor de la pornografía, ¿no? Y de personas que posiblemente no están ahí porque quieran, sino son personas secuestradas. Pero justo entra esta cuestión que tú dices, ¿qué límite tiene, no? Aquí también vemos mujeres en donde las violan y las golpean y las están grabando para que sean consumidas por porno, ¿no? Y sé que es una crítica hacia la pornografía, pero es totalmente explícita esta película, es una de las películas más explícitas y lo más cabrón es de que existe, aparte de la que ya se publicó, la versión explícita de la explícita. Entonces, exacto, entonces, ¿para qué tipo de público lo estás dando, no? Porque si bien sí puede llegar a ser una crítica hacia esta parte de la sociedad,
hay mucha gente que no lo va a ver con esa intención, hay mucha gente que lo va a ver por morbo y hay mucha gente que lo va a consumir como porno. Entonces, yo no sé si en ese sentido se pueda considerar como cine, porque uno, pues las mujeres que salen pues, son violadas, son maltratadas, y la otra es de que rebasa un límite como de cierta forma ético en muchas de sus escenas, en las que llega otro límite pornográfico que pensarlo como cine es muy impactante. Tiene una escena brutal de una violación de un bebé, totalmente brutal, que te cuestiona si bien muchas cosas, de que es algo real, de que es real que gente consume este contenido, pero ¿por qué tú lo estás replicando en una película de forma tan explícita? Sí, ahí la ética es justamente el detalle en cuestión, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puedo jugar con esas personas, con esa información? ¿Y de qué forma descarnada la puedo presentar en la pantalla sin importarme nada, ¿no? Sin importarme ni los actores, ni el público, ni lo que va a quedar en, digamos, en el imaginario impreso de estas personas, ¿no? Tanto de las que ya han sido utilizadas para ese tipo de grabación, como para las personas que lo están consumiendo. Y justamente otro de los detalles que me hace pensar muchísimo, gracias Daniela por este comentario que haces allí, es justamente lo que tiene que ver con lo del imaginario, ¿no? Pensar en el cine, no solamente en el cine que hacen. Me hiciste pensar en la película esta Irreversible, ¿no? Que es como una de las antecesoras de un poco de esto de lo que estás comentando, de esta película serbia, dijiste, ¿no? Y pensar un poco también en el imaginario, donde es una mujer, prácticamente todas la hemos visto, la película, me imagino, ¿no? Que justamente pues ese objeto, la cámara observa absolutamente todo lo que ocurre con su cuerpo, ¿no? Y ahí vemos de qué forma va pasando cada momento, cada minuto de ese acto, ¿no? Entonces es justamente como el límite del asunto ético de la postura del cineasta, ¿no? Y de la postura de quien decide apostar por esta historia, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Entonces, ¿dónde? De nuevo el asunto del lenguaje, ¿con qué lenguaje me voy a confrontar para hacer esto? Ahora, pensar un poco en esto también tiene que ver con la idea del imaginario, porque justamente el cine nos ofrece y nos refleja el mundo, también nos refleja el espíritu de quienes están trabajando allí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de este cineasta para pensar de esta forma y contar una violación de un bebé, narrar de esa manera lo que acabas de expresar, ¿no? No es un asunto nada más que roza la decisión artística o técnica, sino también qué hay dentro de ese espíritu para llegar ahí, ¿no? Justamente cuando abordamos lo que tiene que ver con el imaginario, ya en este caso pensando en el espectador, porque pensamos solamente en la mujer como la mujer en el sentido del centro de la cámara, ¿no? Enfrente del cuadro, enfrente de la cámara, en el centro del cuadro. Pero, ¿qué queda en el espectador que se va con esa impresión instaurado en su imaginario, ¿no? Es decir, pensar en eso es muy importante porque es el efecto, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un ratito que decía Sabrina, ¿no? ¿Qué efecto hay socialmente en esto, ¿no? Entonces, justamente aquí participan elementos que ya caen en el campo psicológico del espectador, que no es solamente en lo que es el asunto de la disposición de la escritura, de la historia y de la realización de esa historia, sino en el campo psicológico del espectador, y justamente es un asunto que está relacionado con ese andamiaje que sostiene tanto las representaciones y proyecciones personales que tiene el espectador y que tiene el cineasta. Es ahí hay una dialéctica, ¿no? Donde realmente eso que está dentro del personaje es lo que saca el director, que lo escribe el guionista, lo saca el director y se lo lleva el espectador impreso en su memoria y queda dentro de esa bobina interna dando vueltas, porque esa película queda allí, queda grabada en la mente del espectador. Y justamente son parámetros que terminan siendo validados desde el punto de vista moral, del discurso, desde el punto de vista de la expresión y quedan impresos en ese espectador y va generando ese cambio social que estaba hablando Sabrina hace un rato, ¿no? Cómo hay películas que pueden transformar el punto de vista. Por ejemplo, recuerdo Transpoiting en mi época también. Fue otra película que cambió la visión del asunto del consumo de las drogas en un momento y de la postura de la juventud para ese momento con relación a las drogas, ¿no? Así como ahora hablábamos de Irreversible, ¿no? Entonces,
en este caso, en el imaginario del espectador, está esa relación del espectador pantalla, ¿no? Cómo se construye todo eso que consumo y cómo todo eso que consumo va marcando mi postura en la sociedad y en lo que yo estoy llevando a cabo como una conducta, ¿no? Desde el punto de vista del espectador, no es un asunto nada más. Esto lo desarrolla muy bien siempre, digamos, hay teóricos que hablan acerca de esto y que van dando, digamos, referencias para ir comprendiendo todo este proceso, para entender realmente, por ejemplo, Edgar Morán habla sobre esto y es muy importante para entender ese efecto, ¿no? Que queda como resultado de esas películas que vamos viendo y van marcando, ¿no? Y van marcando desde el punto de vista social y van creando un paradigma y un concepto y también una postura y una conducta, ¿no? Muchas veces son elementos que salen del cine, pero que vienen de la realidad y terminan transformando aún más la realidad. Y no solo con el asunto de la mujer, sino en realidad con todos los contenidos que van saliendo y van creando, digamos, esos significados y esos elementos como consecuencias en el espectador. Sí, y ahora que comentaba Sabrina acerca del cine que genera como un impacto social, ¿no? O que genera un cambio social, yo pongo como ejemplo, porque yo considero que el cine sí puede, se puede ejercer como una herramienta de cambio social, ¿no? Pongo como ejemplo esta película de Lucía Gaja, que es la de Mi vida adentro. Y cómo contó, cómo narró esa historia, ¿no? Y ahora, hace unos meses, cómo salió esta persona ya de prisión, ¿no? Justamente es la noticia que hay acerca del personaje de su película, que ya se liberó. Y eso también es muy interesante, ¿no? Como o sea, el personaje que tú quieres recrear en esas historias, como cuán importantes son, por ejemplo, sus descendencias o de dónde vengan, ¿no? O sea, hablando como volviendo a la mujer, ¿no? O sea, la decisión de que exista una mujer en tu guión. Cuán importante es de dónde venga, ¿no? Si es blanca o no es blanca. Cuán importante es si es bonita para los estándares de lo que es, ¿no? Eso también está súper loco, ¿no? O sea, como que el otro día yo hablaba como, me comentaban así como una experiencia en donde deciden, ¿no? En este casting, sí, a ella, ¿no? ¿No? ¿Por qué la eliges a ella? Está muy fea, no te va a servir para tu película. Porque la actuación es increíble, ¿de qué me estás hablando? Yo no estoy pensando en sí, ¿no? Entonces, ¿cuán importante si tú en el guión decides? No, a mí se me hace siempre muchísimo, o sea, como que siempre se me da mucha risa cuando veo castings, ¿no? Y es así como, mujer de 35 años, blanca, de preferencia, pelo largo, y la estatura, ¿no? O sea, está loco, ¿no? O sea, está loco que para tu corto estudiantil de segundo semestre, lo más importante es que sea blanca y de pelo largo. Va. Y a mí eso como que se me hace súper interesante, es como va, o sea, sí es cuán importante eso, ¿por qué? Porque es blanca, o sea, ¿dónde nació, no? ¿Y por qué la estás haciendo una película de México que viven en Chiapas y va a ser un corto súper chido sobre las indígenas ¿por qué va a ser blanca? No entiendo, ¿no? Pero es interesante, o sea, a mí se me hace muy interesante cuando se exigen esas restricciones porque además es de la mujer, ¿no? Porque el hombre es como que no esté gordo, ¿no? Son las restricciones. Y eso también está súper fuerte, o sea, como de dónde nacen esas decisiones que son tan, cuán importantes para tu cine. Que igual, o sea, como que lo que digo es, no que no se hagan, porque puedo entender que para las narrativas, algunas más convencionales, puede ser muy importante, pero siempre cuestionarse por qué, o sea, en verdad estar súper conscientes de que justo lo que decía, o sea, a mí esa frase me hace súper fuerte, o sea, como el cine no solamente genera emociones, debe generar preguntas, y ahí es donde, en esas emociones que te va a generar esa mujer del canon guapa, le va a producir a tu espectador, y la del canon que no lo es, le va a producir a tu espectador, y cuán importante es realmente para tu narrativa, o le demerita tu obra, tal vez, no lo sé. Es un asunto de educación, a mi punto de vista. Hay una educación hay una impronta, ¿no? Desde el punto de vista educativo, porque desde pequeños que están consumiendo los chavos, digamos, en los contenidos,
esos son los parámetros, los parámetros de la estética y de los cánones de belleza. Entonces, hay un discurso que está aprendidísimo, que está desde la infancia instaurado en el imaginario y en todo lo que tiene que ver con lo que han consumido. Son años de televisión, son años, años, años de internet ahora, de videojuegos, de todo esto que van marcando el canon de la estética que van a buscar. Y por eso, aún estudiando cine, ya metidos, como dices tú, Cristina, en la boca del lobo, todavía aún ahí no han despertado y no se han dado cuenta que tienen la posibilidad de usar esta herramienta para variar lo que han aprendido. Y lo que hacen es escupir lo que ya está dentro. O sea, ya tienen adentro un sello y ese es el que está tratando de recrear nuevamente. Entonces, no hay una decisión objetiva desde el punto de vista de lo que tiene que ver, de lo que están buscando, de lo que quieren buscar. ¿Para qué se van a Chiapas a hacer una historia de unas indígenas y van a buscar una mujer alta, blanca, de pelo largo? O sea, oficialmente allí no es el lugar, a menos de que la quieras de antagonista, pero para protagonista de tu historia, pues no tiene sentido. Entonces, yo creo que ahí también el aspecto de qué educación he recibido, qué tipo de información tengo, con qué me he abastecido realmente para comprender cuáles son las historias que quiero contar, qué es lo que me interesa a mí del mundo. Es decir, ¿yo quiero ser la réplica de la industria y de Hollywood o quiero hacer otra cosa? Si quiero hacer otra cosa, pues tengo que plantearme otras cosas, pero es un asunto de decisión personal que está muy marcado con todo el proceso de educación, de todo lo que han impreso en tu memoria y en tus relaciones para entender tu visión del mundo. Si en tu visión y tu relación con el mundo lo único que hay son patrones hegemónicos que se repiten y están tal cual, lo que estás es tratando de escupirlos, pues eso es lo que va a salir de allí. No va a haber una historia interesante, con personajes interesantes, con un lenguaje audiovisual propio, con un punto de vista de una cámara distinta, con sonidos que de verdad te den una narrativa propia, que te puedan dar la posibilidad de integrar un montaje particular. Es decir, ahí no hay nada, nada, nada nuevo, sino todo lo mismo de antes. Yo quisiera agradecerles, ya vamos a ir cerrando, pero hay mil cosas de las cuales hay mil temas para aventar para arriba de todo lo que hemos dicho aquí, tanto que hasta me da ansiedad dejarlos acá, pero el asunto de la mirada pornográfica y el cine que mencionaban Cristina y Daniela, ahí es bien, bien difícil distinguir la mirada pornográfica porque está tan metida en el cine, desde el origen del cine, o sea, de lo primero que se hizo con el cinematógrafo fue pornografía, ¿no? Y es bien interesante porque hay mirada cinematográfica en la pornografía y hay mirada pornográfica en el cine, pero bueno, hay de todo eso bien interesante. Pero quiero agradecerles por estar aquí, por haber accedido a esto, a pesar de que fue súper improvisado, pero bien necesario, y qué increíble que tuvimos esta conversación, qué increíble que conocí a María y a Zulema, qué emoción, y bueno, también gracias a Arte7 por el espacio ahorita. No sé si quieran cerrar con algo más, algún comentario extra para ya terminar a tiempo. Sí, yo. Bueno, volviendo un poco con lo que dijo Cristina de que poner a una mujer blanca haciendo un papel innecesario, bueno, nada más por eso de que es blanca, me recordó a este boom de La Sirenita, que la verdad es que perdí de vista esa película, no sé si se hizo o no, pero que la actriz iba a ser pues una chica de color y mucha gente se molestó. Y que porque La Sirenita no es pues de color, pero me hizo pensar en también además de esa película, y hace rato que mencionamos en tu clase, Sab, del lo que es forzado y lo que no, como hacer una película, por ejemplo, de Cazafantasmas, que es de puras mujeres, nada más para, vamos a hacer el experimento, o para que nos digan que no somos inclusivos o algo así. Yo siento que usar a una mujer nada más, ponla como, nada más porque es mujer, para que la gente no se enoje, es como usar la razón incorrecta. No sé si me doy a entender. En lugar de usar a una mujer porque, tiene talento,
o porque es una gran actriz, tiene una gran interpretación, nada más usarla porque es mujer, es como, bueno, no considero que sean los motivos correctos. Como, yo me voy a desviar un poquito, pero por ejemplo el videojuego The Last of Us Parte 2 realmente incluye ya todo, personajes gays, latinos, todo. Cualquier cosa que sea como minoría ya se incluye ahí y se entiende que es como forzado, más que porque realmente les nació hacer algo así. Vuelvo a lo mismo, yo considero que es escoger la razón incorrecta para incluir, más que porque realmente se quiera dar un mensaje. No, yo nada más iba a decir que, pues sí, totalmente, o sea, como que, o sea, yo terminaría con que es súper importante, como en verdad, cuestionarse todo el tiempo por qué nos urgen esas representaciones también, ¿no? O sea, porque también somos un reflejo entero de nuestra sociedad, ¿no? O sea, estar así como muy conscientes de qué queremos representar, qué queremos romper, qué queremos reflejar, qué queremos... yo creo que el cine debe desmitificar completamente el mundo patriarcal. Si no, no me parece que haya una trascendencia en el lenguaje. Me parece que romper el placer del cine clásico debe ser uno de los mayores placeres del cineasta, ¿no? O sea, en verdad, como romper con todas esas narrativas que solamente vuelven el espectáculo un espectáculo de una mirada activa y una materia pasiva, ¿no? Y donde ya sabemos que nosotros somos la pasiva y tú eres el güey activo. Entonces, justo como que nada más proponerse romperla, proponer que esas narrativas que a mi parecer ya... Pues sí, como que no aportan nada a un nuevo cine, a un nuevo arte donde se pueden compartir un montón de ideas, pues un poco eliminarlo. Vi ahorita que puso aquí en el Facebook Ale Jiménez, organicen una charla de pornografía mexicana y estaría súper chido, porque yo una vez fui a una presentación en Villa Olímpica sobre pornografía silente, como el inicio de la pornografía en México, y pues voy a intentar como conseguir los títulos y así, porque estaría súper chido, es muy interesante, porque la mayoría de la representación de la pornografía mexicana es así como la cultura de la violación en su máximo esplendor. O sea, yo cuando la vi, entendí todavía más cosas que no entendía de la cultura de la violación en México y, o sea, dónde estamos. O sea, pensar que la pornografía, ¿no? Que no sé, o sea, a veces... Pues en ese momento yo creo que se veía como no sé si todavía lo podemos ver, como un lado del cine, ¿no? Y del cinéfilo, ¿no? Como la pornografía. En ese momento que era pornografía silente y que era pornografía que tenía una narrativa muy marcada, ¿no? Muy marcada, donde sí existían estos roles, ¿no? O sea, como de la película, de la mujer, de la indiecita que entra al cuarto y luego viene el hombre atrás y no sé qué... Era una película, o sea, son películas, cuando yo las vi me pareció una película enteramente, o sea, todas son películas muy cañonas y todas terminan en violación, o sea, y es muy fuerte, porque si en esa época donde ni siquiera había sonido, ya había una imagen donde el espectador se sentaba y veía cómo un cuerpo era pasivo y el otro era activo, ¿por qué, o sea, por qué en su mente habría otra mirada, ¿no? Está muy cañón. Sí, es otro tema y sí estaría muy padre organizarlo, a ver si consigo los títulos, porque, pues, no se pueden buscar, obviamente, están como resguardados, así como patrimonio. Pero, pues, sí, estaría muy chido. Y ya, en fin, para cerrar, pues, agradecerles muchísimo. A mí me costó mucho aceptar que lo que amaba y que mi camino era el cine, porque no me sentía identificada con nada de lo que estudiaba, absolutamente nada, hasta que empecé a tener maestras mujeres y dije, ah, ok, sí, sí me puedo sentir identificada y sí existen todas estas autoras y todas estas artistas
en donde yo puedo encajar y reflejarme y querer reflejarme de regreso, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles a las tres maestras un montón porque me han aportado muchísimo a mi construcción y a cómo yo quiero hacer cine. Definitivamente son una gran inspiración. Y pues a las alumnas también. A mí me costó muchísimo alzar mi voz como alumna y tener compañeras que la alzaran conmigo. Entonces, pues qué chido que están aquí, síganlo haciendo muchísimo, porque pues sí, hace falta mucho todavía. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Sabrina, Daniela, Zulema, Jessy, Moni, Arte 7, al público que está en Facebook escuchándonos o viéndonos ahora mismo. Bueno, increíble la charla, el conversatorio, en realidad, porque pues muy nutrido, ¿no? Muchos puntos de vista, digamos un universo muy grande de películas, visiones, elementos que nos van aportando y enriqueciendo mucho para ir ampliando y abriendo un poco más ese universo de la mujer y el cine, ¿no? No es solamente la teoría y las películas, sino también nuestra herramienta en las manos para salir a hacer las películas que nos toca hacer, para construir nuestros lenguajes, para reforzar lo que queremos hacer y para cambiar un poco, es decir, insertar nuevos contenidos o contenidos con elementos que puedan tener un valor y un punto de vista que realmente nos dignifique, ¿no? Realmente muy, muy contenta de escucharlas, de conocerlas también, así como dice Sabrina, un placer. Ojalá tengamos la oportunidad también de organizar otra charla y de continuar en este camino muy valioso y, bueno, yo encantada de participar con ustedes. Muchísimo gusto. Que pasen buenas noches. Sí, muchas gracias, Sabrina y Arquisiento, por la invitación. Yo también, pues yo aprendo mucho también de ustedes, que son mis alumnas. Ya saben que siempre les he comentado que el aprendizaje es mutuo, entonces, pues muchas gracias por todo lo que brindan, ¿no? Y entonces, me gustó mucho la charla. Bueno, me gustaría agradecer muy rápido. Estoy como, wow, estoy muy impactada con todo lo que dijeron. Muy cierto, muy interesante y claro que es un camino muy largo, pero digo, wow. O sea, probablemente la comunidad de mujeres cineastas no sea muy grande, pero siento que somos como muy fuertes y muy unidas. Y es muy padre que todas tengamos como, bueno, yo creo y estoy casi segura que todas tenemos como esta mentalidad. Y eso es lo padre y lo bonito. Y siento que gracias a eso, o sea, todo lo que estuve escuchando, todo lo que queremos lograr, o sea, estoy muy segura que lo vamos a lograr. Y muy interesante. Y muchas gracias por este espacio. Igual muchas gracias por el espacio que nos dieron, por todo lo que aprendimos, por todo lo que platicamos. Un gusto conocer a María, un gusto estar otra vez con Zulema y con Sabrina y conocer a otras compañeras de otro semestre. Y como dice Moni, pues creo que somos una comunidad de mujeres dentro del cine grande y muy fuerte. Bueno, no tan grande, pero es muy significativa. Y la verdad es que igual me gustaría seguir teniendo como contacto con cada uno de ustedes porque para mí es un honor conocer sus puntos de vista y hablar de estos temas que es difícil hablar con alguien que no está dentro de este mundo tan diverso que es el cine. Y muchas gracias por todo lo que se compartió en esta plática. Muchas gracias por Arte 7 que nos da como este espacio y pues igual otra vez gracias a ustedes, maestras, que cada día nos enseñan a ser mujeres más fuertes y a querer seguir luchando por lo que creemos y por lo que queremos. Concuerdo con todas ustedes y me acuerdo que el primer día Cari nos dijo a cuatro de nosotras, me alegro que haya tantas mujeres estudiando cine porque no hay tantas, y éramos cuatro. Pero es bien bonito como que escucharlas a todas, porque son la fuente de la sabiduría todas. Pero bueno, ya muchas gracias por todo. Gracias. Armemos luego el conversatorio sobre pornografía mexicana. Bueno, gracias. Creo que ahora sí. Gracias por todo. Gracias. Bye.
Bye.